Seguimos en el Teatro Lincoln, en pleno corazón de Washington, D.C. Qué grato es reencontrarnos con una gran amiga, con una mágica trayectoria. Son las personas que también trabajan en silencio para nuestro Perú y no saben lo bien que llevan el nombre del Perú aquí en los Estados Unidos. La señora Vicky Leiva. Vicky, muy buenas noches. ¿Qué tal jarana en el callejón? Muy buenas noches. Bueno, yo feliz, feliz de que nos podamos reencontrar aquí, un grupo muy reconocido de artistas en este homenaje a la música peruana, en especial en esta década de los afrodescendientes, porque para algunos que no lo saben, desde el 2015 al 2024 se ha decretado por la ONU el año de la década de los afrodescendientes, y este un vivo homenaje a esta gran etnia que ha sido tan discriminada por tantos siglos, no podemos decir años sino siglos, así que quiero agradecer a nombre de ACADA, que es la Asociación Cultural Afrolatina de la Diáspora Africana aquí en Washington, a quien presido, a la señora Nelly por este lindo homenaje a la cultura afroperuana y a la cultura criolla. Nosotros queremos agradecer a Vicky Leiva por toda la labor, por todo el trabajo que viene realizando para nuestra comunidad, por nuestra comunidad y por nuestro Perú. Tu saludo de despedida, tu mensaje para todos los compatriotas que nos ven aquí en Estados Unidos y para los que nos ven allá en casa en Perú. Bueno, en especial, como siempre he dicho y lo mantengo por todos estos años, 37 años de labor artística, que vengo diciendo, primero es lo nuestro y después el resto. Mientras nosotros no nos identifiquemos con nuestra patria y en su cultura, yo pienso que puede ir todo muriendo poco a poco, pero ustedes son los responsables que esto siga. Muchísimas gracias a todos los peruanos, a todos los latinoamericanos que también esta noche están apoyándonos en esta obra. Muchísimas gracias por de todo. De Washington, D.C., Vicky Leiva, Alfonso Reyes, W&A Production.